Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Construyendo y Decorando con Gardener Games. Bueno, esta vez la cosa se ha ido un poquito de las manos porque ha sido buenísimo. Nos hemos reído un montón porque en principio esto había de ser una casa así, un entremedio de la primera casa que hicimos, que era la casa piloto, que era una casa así en estilo bastante modernito. Y luego y una fusión entre la casa rústica. Entonces teníamos que hacer, pues Gardener pues dijo, pues mira, voy a hacer un entremedio. Vale, quedó así y se ve que cuando empezó a construir pues se encontró con que la casa pues había quedado con unas dimensiones así un poquito considerables, ¿no? Aunque en principio el terreno es pequeñito, pero claro, la casa prácticamente lo ocupa todo. Entonces, ¿qué hizo? Pues se le ocurrió dividirla en dos partes, como si fuesen unos apartamentos. Y bueno, quedaba así, como si fuera dos apartamentos así de una casa de montaña. Bueno, el caso es que cuando me lo dijo lo estuvimos mirando, porque normalmente lo hacemos eso, o sea, cogemos y una vez ya ha hecho la construcción, pues nos lo miramos los dos y si hay que hacer alguna corrección o algo, pues que veamos que nos guste más a los dos, pues lo hacemos, ¿no? El caso es que, bueno, cuando se dio, claro, al mirarlo digo, pero bueno, en principio dos apartamentos está muy bien. Pero la escalera para subir a lo que eran las habitaciones era una escalera compartida. No, yo al menos bajo mi punto de vista no le veía mucha lógica que tuviera. O sea, si tenías tu comedor, tu cocina y tu salón abajo y para subir a las habitaciones tuvieras que pasar por la escalera compartida. Entonces, claro, lo estuvimos comentando y vimos los dos, coincidimos pues en lo mismo. Entonces aquello que mirando dijimos, oye, esto sabéis que se parece muchísimo a un hotel de estos de montaña, de estos que hay normalmente donde están las pistas de esquí, ¿no? Las estaciones de esquí. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó? Pues que fue decir eso, ostras, sí que se parece, que viendo lo que es la fachada exterior y todo eso. Total, que se puso manos a la obra, empezó a modificar. Entonces aquello que, bueno, Esther, ¿cómo te parece? Lo de abajo. Total, que no quedó nada de abajo, quedó prácticamente nada, no ha quedado nada de lo que había hecho. Entonces él en su vídeo que estaba la construcción, pues el pobre ha hecho un vídeo que resulta que no tiene nada que ver con el resultado. Pero bueno, luego me parece que os ha puesto luego la imagen de cómo lo ha modificado, o sea, os lo he ido enseñando, o sea que no hay ningún problema. Si no lo habéis visto, corred a verlo, que está en su canal. Yo ya sabéis que os dejo el enlace para que podáis pasar y tengáis más fácil el ir. Bueno, os hablo de la construcción porque aquí me estoy yendo por los cerros de Úbeda y al final no os vais a enterar de nada. En principio, pues es esto. Hemos hecho un hotel de estos así en plan rústico, muy chulo, con una mezcla de moderno y rústico. Entonces, los cuartos de baño, como habréis observado en el vídeo, lo que he hecho ha sido clonarlos, ¿no? He hecho uno y lo he clonado. El cuarto de baño no tiene ningún tipo de problema porque es súper pequeñito, o sea que hay una ducha, tiene doble lavabo, eso sí, y ya está. Las habitaciones, veis que hay unas más grandes, a la parte de las de arriba son más grandes, lo que tienen la terracita un poquito más pequeña, y luego las del piso de abajo pues son, como veis, más pequeñitas, pero la terraza creo que es más grande, sobre todo una de ellas. Esa se ve que pagan más, lo que es el precio de la habitación es más caro. Y bueno, ¿qué iba a deciros yo?
A ver, que me centre. Sí, en la planta de arriba de todo, porque este hotel tiene una, dos, tres, cuatro plantas, creo. ¿Cuatro o tres? Bueno, no me hagáis mucho caso. Lo que es en la parte de arriba, no sabíamos qué íbamos a poner y estuvimos pensando que si una sala de juegos, que si una discoteca, pero claro, luego yo pensé, o un bar. Pero claro, digo, jolines, ahora imagínate que está la gente durmiendo y tienen arriba todo el jolgorio. Digo, pues como que no quedaría muy bien. Y precisamente Rafa se le ocurrió, dice, oye, Esther, ¿y si hacemos así en plan spa arriba de relajación? Digo, pues ya está. Dicho y hecho, le he puesto, como habréis visto, una sauna, he puesto una colchoneta para hacer yoga y un cojín de aquellos de meditación, o sea que ha quedado ahí un spa para que los clientes se relajen y estén allí tan ricamente. Esto lo he catalogado como restaurante porque realmente sabéis que los Sims de momento no podemos tener hoteles, así que está como restaurante y bueno, eso no quiere decir pues que si vuestros Sims están cenando allí y les entra el sueño, pues pueden subir perfectamente a una habitación, bloquean la puerta para que no les entre nadie y arreglado. Y no hay más problema. Aquí estoy con el cuarto de baño. Bueno, el cuarto de baño de el común, ¿vale? El de abajo del restaurante. Entonces, como el restaurante pues ha quedado así bastante lujosillo. Bueno, a ver, tiene zona de todo, ¿no? Pero bueno, ha quedado bastante majo el restaurante. Entonces, he decidido ponerle unos lavabos acorde, ¿no? A ver, yo he entrado en algún hotel de estos así de estación de esquí y la verdad es que no es que me haya quedado a dormir, pero he entrado en los lavabos porque es una norma mía. Allí donde voy visito los lavabos. Es así. Todo el mundo en mi casa se ríen, pero es que es así. Si no voy, no estoy contenta. Y bueno, y sé que realmente, o sea, acostumbran a tener unos lavabos así como muy guapos, ¿sabes? Aquello, no es aquello del lavabo típico de bar, no. Esos hoteles tienen unos lavabos y eso es lo que yo he querido, pues darle ese toque, ¿no? Entonces, os explico. Tenemos el comedor y entonces veis que aquí tenemos lo que es la cocina. La parte de atrás de la cocina, que es esta zona, es como si fuese una despensa, zona de neveras y todo eso. Y después, tras esa puertecita, ahí tenemos lo que sería una lavandería. Entonces vais a decir, bueno, ¿y una lavandería? Pues sí, una lavandería porque es un hotel. Y en el hotel hay que lavar las sábanas de las camas, hay que lavar lo que son las mantelerías del restaurante, y entonces necesitan una lavandería. No he personalizado lo que es el menú del restaurante, ni lo que es los uniformes, ni nada, porque he pensado que esto, pues el que vaya a jugar con él, que se lo personalice a su gusto y ya está. Entonces aquí le iba a poner yo lo que es la recepción y la zona de metre, pero me he dado cuenta, perdón, que no teníamos ningún bar ni nada y aquí en el comedor, pues como veis, no cabe. Porque Rafa me dice, no, pero si es que es muy grande este comedor, yo le decía, no es grande. Ya no es el primero que he hecho de restaurante y entonces pues sé el espacio que necesitan. Entonces, ¿qué he hecho? Al necesitar un sitio para poner un poco de bar para que se tomen algo mientras están esperando mesa y todo eso, los señores clientes, pues en lo que es el hall ese de lo que es la entrada, le he puesto lo que es el bar. Entonces la zona de metre la he puesto aquí. ¿Qué pasa? Pues que no hay recepción en el hotel.
nos hemos quedado sin la recepción. Pero bueno, no hay ningún problema porque los clientes vienen aquí al metre y de la misma manera que piden mesa, le piden habitación y el metre no tiene ningún tipo de problema porque allí con su pantallita de ordenador lo tiene todo ahí registrado, o sea que no hay ningún problema. Y bueno, amores, realmente se está ya terminando lo que es la construcción. Acordaros de pasar por el canal de Gardener Games para ver lo que es la construcción. Yo lo que he estado haciendo, pues como veis, es la decoración. Así que si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, manita arriba, que ayuda muchísimo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en mis redes sociales para estar al tanto de todo, compartir con todos los que podáis para poder llegar a más gente y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande y hasta la próxima. Ah, y acordaros que después de esto tenéis las cinemáticas, ¿eh? O sea, que no os las perdáis. Sí que me ha salido un poquito a tirones, os aviso, porque, no sé, el grabador me iba un poquito a tirones, aunque no me daba ningún tipo de error. Así que hasta el próximo vídeo.